Hola mejores amigos, ¿cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El de hoy es súper especial, es un haul de compras donde me voy a probar cosas, donde les voy a dar una crítica honesta de Acapella, o sea, la línea de ropa de Juanpa Zurita. Creo que todos aquí sabemos quién es Juanpa Zurita y si no sabes quién es Juanpa Zurita, tal vez este no es el video para ti. Fui a comprarme varias cositas de la tienda porque lo venden online y lo venden en tienda física. Yo preferí ir a la tienda física. Vamos a ver las compras. Les voy a ir enseñando cosita por cosita. Si este es el primer video al que llegan de mí, no olviden suscribirse al canal. Y con eso dicho, empecemos. Compré varias cositas. Esta es la bolsa. Se las enseño un poquito porque tiene aquí una leyendita que está padre. The contents of this bag have been carefully designed and crafted to put the rest of your wardrobe to shame. Wear it proudly. Los contenidos de esta bolsa han sido diseñados y creados con mucho cuidado para poner el resto de tu guardarropa en vergüenza. Así que úsalo con orgullo. Acapella. Hay varios puntos de venta. Yo fui a una boutique que está en la Ciudad de México, en Roma 15, pero lo padre es que estaba toda la colección. Lo principal son las playeras. Hay varias como de estampados, hay varias un poquito más sencillas, hay algunas con botones, hay suéteres y sudaderas, hay trajes de baño, de pantalones hay joggers, gorras y mochilas. Y me parece que es todo. Tiene ropa de hombre, tiene ropa de mujer también. Y bueno, yo quise ir a la tienda física para poder probarme las cosas antes de comprarlas y ver las telas y ver los cortes y todo eso, porque no quería llevarme como una mala sorpresa si lo pedía online. La primera vez que voy a comprar algo de una marca, me gusta o comprar nada más una cosita de prueba si es online o ir a la tienda y probarme varias cosas para comparar. Elegí cuatro cositas, las cuatro me las compré y vamos a verlas. La primera playera es esta gris que dice Sit Down, Be Humble, que es una frase, me parece, de Kendrick Lamar. Yo no ubicaba la frase, pero me gustó la idea de cálmate, sé humilde, porque creo que en el mundo hay cada vez menos humildad y es algo bien importante. Volviendo a la playera, es en un gris bastante normalito, pero lo que me gustó mucho es la tela. Es pesada y es como de estas que te hacen como buen cuerpo. Es larguita también. La mayoría de las prendas en la colección de Juanpa son como diseñadas para su estilo de cuerpo, o sea, como para un chavito flaco y que puede usar playeritas largas. De hecho, Juanpa y yo somos bastante similares en tallas, en nada más es una cosita así más alto que yo. Creo que se me ve muy bien. Es una de las prendas que más me gustaron y esta me costó 349 pesos. Al final del video vamos a hablar de como ya el momento de pros, contras y precios y todo. La segunda playera que compré es esta, que es una básica negra con un parche de coronita. La coronita brilla, eso está padre. Esta me gustó mucho, se me hizo como muy sencilla pero muy bonita. Tiene un detallito en el costado con unos numeritos que la verdad esto no entiendo qué significa. Chance es como un, esta es la prenda número tal de tantas o coordenadas. Si alguien sabe qué significan estas cosas, déjenmelo en un comentario. Es en esencia una playera básica negra que tiene un cuello normal, no es tan pronunciado, tampoco es tan larga como las otras prendas que compré. Aún así me gusta mucho, creo que está muy bonita. Creo que la voy a usar bastantito. Esta playera costó 599, creo que es la playera más cara de toda la línea de ropa. Sí, es la más cara. La última playera, tal vez mi favorita, es esta de bolitas. Tiene un cuello mucho más pronunciado, que eso se ve muy padre. Es más larga que las demás y de nuevo tiene como este fit bastante pegado al cuerpo. Y es como, en general creo que esta colección es como para gente más flaquita que otros tipos de cuerpos, pero me interesaría mucho también ver cómo se le ve a otras personas. La verdad no he visto mucho de la colección de Juanpa en redes o solo en las suyas y en las propias de la tienda. Tiene bolitas por todos lados. Acá en la espalda tiene menos que en el frente. Y tiene una leyendita bastante larga en el costado que dice Sometimes a man gets carried away when he feels like he could be having his fun and much too blind to see the damage he's done. Sometimes a man must wait to find that really he has no one. Es una frase de Jeff Buckley que la verdad creo que es un valor añadido, que no es solo de puntitos, también tiene un par de letras por ahí. Esta me gusta mucho cómo se me ve, creo que es la que más se amolda con mi tipo de cuerpo y me costó 399. Y no todo lo que compré fueron playeras, también compré esta sudadera que es muy sencilla, nada más tiene como aquí este trazadito con una línea que es muy extraño porque yo creía que era de estas como estampitas que les ponen en las playeras, pero no, es de otro material que creo que no se va a cuartear. Eso está muy bueno. Tiene varias sudaderas, tiene varios suéteres, pero esta fue la que más me gustó. Siento que es muy estilo, siento que me va muy bien, como que amolda bien al cuerpo. Les digo, todas las prendas siento que me quedaron bien y siento que se me ven bien porque están diseñadas para un tipo de cuerpo como el mío o como el de Juanpa, que son muy parecidos. Está muy bonita y esta me costó 699. Pues bueno, ahora que vimos ya todas las prendas y cómo se ven, que ya les conté todos los precios, les puedo decir mis opiniones al respecto. En total gasté 2049 pesos en cuatro prendas. No se me hace algo muy elevado si lo veo como diseño mexicano, porque
que comparemos cuánto cuesta las cosas de Man Candy o de este chavito que hace las chamarras de Mexico's the shit, así que son carísimas y me chocan. O sea, si lo comparo con ellos, siento que no está caro. Si lo comparo con un H&M o con un Pull&Bear, incluso con unas marcas mexicanas como Lobo, Cuidado con el Perro, se me hace que sí están un poquito caros. O sea, me hubiera gustado que todo fuera tal vez 100 pesos más barato. De hecho, son prendas que me gustaron mucho y que creo que sí voy a estar usando bastante, solo que creo que el precio podría ser un poquitito más económico porque la calidad es muy 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 similar a un H&M o a un Zara o a un Pull&Bear. En cuestión de el diseño y el fit de la ropa, eso me gustó mucho. Creo que me hace muy feliz cómo me quedan. Los estampados están bonitos, los puntitos o las frases o todo eso le dan un plus. Y los colores también me gustan mucho. Casi todo en la tienda era negro, blanco, gris o azul, que son los colores que yo más uso. Entonces para mí eso estuvo perfecto. No quise comprar por comprar, quise comprar cosas que sí voy a usar y que sí me hayan gustado mucho. Y todo lo que compré, honestamente les digo, me gustó mucho, se ve súper bien. Creo que se va a vender muy bien, creo que es algo muy utilizable, ¿saben? Que no es algo que digas, esto está muy escandaloso o esto está muy X. Todas las prendas tienen algo especialito que hace que valga la pena comprarlas. Hay algo que nunca me ha gustado de la gente como influencer que saca su línea de ropa, que es cuando la ropa no es de muy buena calidad o sientes que son playeras como de estas que compras en el supermercado y nada más las estamparon. Y aquí no se siente eso, aquí siento que la ropa está a la altura de cualquier otra marca, como un Zara, como un H&M. Y eso, pues, aplausos, aplausos para el equipo de Juanpa. Y como opiniones finales, estoy súper satisfecho con mi compra. Creo que elegí cosas muy bonitas, las voy a estar usando mucho. Pueden checarlo en mi Instagram o en mi blog, voy a estar subiendo los looks que haga con estas prendas. Y yo honestamente les recomiendo que vayan y se den una vuelta y chequen las prendas. De mujer no tengo idea cómo están, si mis mejores amigas están aquí viendo este video, vayan a darse una vuelta por la tienda y chequen qué tal. Los trajes de baño tampoco los probé porque yo no soy como mucho de agua, pero igual los diseños estaban bonitos. Las gorras también estaban lindas y no sé, me gustó mucho todo lo que salió en la tienda. Y yo admiro bastante a Juanpa porque creo que es uno de los youtubers que lo están haciendo mejor y que está teniendo como muchas acciones sociales, que está sabiendo aprovechar todo el poder y toda la influencia que tiene para llevarlo al siguiente nivel y no quedarse nada más como, ah, pues yo subo un video a la semana y gracias por participar, sino es como vamos a ver qué más se puede hacer. Y en México hace falta mucha más propuesta y muchas, no sé, nos hacen falta tiendas. No todo es Zara, no todo es H&M, no todo son esas marcas, y ojalá hubiera más gente que se animara a hacer lo que está haciendo Juanpa o lo que está haciendo Cuidado con el Perro o lo que está haciendo Love, o si hay alguna otra que lo haga también. Recuérdenmelo en un comentario. Pues muy bien amigos, con esto vamos a terminar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Traté de darles la opinión más honesta que pude sobre Acapella, la línea de ropa de Juanpa Zurita. Cuéntenme en un comentario cuál fue su look favorito. Cuéntenme también si ustedes ya compraron algo o si piensan comprar algo, qué prenda les gustó más de la colección o algo así. Yo soy todo oídos. Recuerden suscribirse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Síganme en redes sociales, estoy en todos lados, todo el tiempo posteando. Voy a estar posteando looks con esta ropa. Compartan el video si creen que es digno de compartir, si creen que hay más gente que quiera saber un poquito más sobre la línea de Juanpa. Y con eso dicho, yo los veo la siguiente semana. Hasta entonces les mando un gran abrazo. Que estén muy bien, bye.